Este vídeo lo he querido grabar en plan puro youtuber. De esto ahí que se sienta y le habla a la cámara, pues esa es mi mentalidad ahora mismo. Me cuesta bastante porque no me gusta mucho esto de sentarme y hablarle a la cámara, pero la verdad es que es fácil, ¿eh? Es mucho más cómodo que irse ahí a buscar Paradise o cosas y tal. Entonces, bueno, algún vídeo de estos tiene que tocar. Las máquinas que acabas de ver valen una pasta. Y es con las que, bueno, ya lo habrás visto, es donde imprimo y fabrico todas las pegatinas. Estas, que por cierto ya están a la venta. Realmente hace unos días que están a la venta, lo que pasa que no lo he dicho por ningún lado y lo tenía bastante escondido para, bueno, porque un poco fase de pruebas, la tienda y tal, pero realmente ya están a la venta. Tengo que decir que he reservado unas cuantas porque mientras hacía pruebas, la tienda estaba oculta, o sea, el link no podías acceder. Pero supongo que algunos han sabido llegar a través de Google o yo no sé cómo cojones, pero seguramente Google lo ha indexado y por eso han llegado a la tienda y lo han intentado comprar. Bueno, de hecho lo han comprado, pero entonces claro, llegaba el email de que estaban comprando y yo, ¿cómo cojones? Y yo, ¿me cago? Y yo, no, que no se vende, que esto es prueba. Y bueno, me comprometí y les he dicho que se lo he reservado. Y hay unos cuantos packs reservados, pero el resto está disponible. Entonces, no sé si ahora mismo lo estás viendo y ya quedará alguno, pero sí, seguramente quedará alguno, porque he fabricado unos cuantos y voy haciendo. Y seguramente cambiaré el diseño y, bueno, un poco variado. ¡Dios! ¿Cómo me voy por las ramas? Es exagerado. Me voy por las ramas, vamos, que... Pero así soy yo. Te he querido enseñar un poco así las máquinas estas y cómo se imprime y tal, porque a mí personalmente me gustan mucho los procesos de fabricación de las cosas. Es como, no sé, igual es un poco friki, ¿no? Pero a mí me flipa ver las máquinas ahí, cómo cortan, imprimen y tal. Y la verdad es que se consiguen unos resultados brutales. Estos kits de pegatina, otra vez, la gracia es que imprime y corta todo a la vez. Y tienes un vinilo de motocross de calidad que flipas. Entonces te puedes permitir hacer varios diseños y todos troquelados. Porque en el mundo de las pegatinas, si te has intentado hacer una marca o yo que sé, un bar o lo que sea, y te quieres fabricar pegatinas troqueladas con la forma esta, te ofrezco que busques una empresa y les pidas, oye, me gustaría troquelar las pegatinas. Ya verás qué mínimos te piden y lo que vale cada mierda de pegatina. ¿Pero estamos locos o qué? Por eso yo me tenía que buscar soluciones en China y otros sitios que tuvieran máquinas tan potentes como para hacer esto. Aquí tengo otros diseños de mis colegas, que esta mola mucho. Nothing but big things, oh yeah. Y la gordaca ahí. Una Yamaha. Soy más de Honda, pero bueno, no está mal, no está mal. Entonces, bueno, estos kits, si necesitas pegatinas y hacerte movidas para la moto y todo esto, dejo el link abajo de Instagram y de la web para que les preguntéis o lo que sea. Bueno, dejemos ya las pegatinitas y vamos a otro tema, que es... Cada vez que subo una historia a Instagram de lo que estoy haciendo, lo que estoy diseñando y tal, siempre hay alguien, que supongo que debe ser que ha llegado nuevo, que me pregunta qué programa es. Entonces, este programa es Rhinoceros. Rhinoceros. No sé por qué lo digo separado. Rhinoceros. No sé, por si no lo pillas. Rhinoceros 3D. Hay muchos programas 3D que son creativos, son más rollo animación y cosas para diseñar cosas que no requiere tanta precisión. Porque el programa que yo uso, no voy a diseñar un muñeco ahí que salte y todo eso, no. Es más para fabricación. Entonces todo lo que hago es fabricable. Y es por eso que es muy interesante este programa. Este Vlog es bastante plas, 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 plas. Así que si llegas hasta el final es porque realmente te mola el canal. Porque si no, yo entiendo que puede ser un palazo escuchar esto. Pero de vez en cuando me gusta soltar, no sé, información interesante a la gente, no sé. Y por último, el programa que utilizo de bolsa. Es una plataforma... A ver, todos estos programas no me pagan ni nada, ¿eh? Ojalá me pagaran. Entonces lo diría en cada vlog. Rhinoceros. El programa que utilizo de bolsa, que cada vez que subo una history siempre me escribe, no sé si
history de bolsa que subo, me escriben fácilmente 6 o 8 personas. Un huevo de personas. ¿Qué programa es? ¿Qué plataforma es? Haz un curso de esto, haz un de esto. Mira, yo no voy a asesorar de trading porque para empezar yo no soy profesional. Yo gano pasta, pero yo no me considero con las capacidades de enseñar a la gente, sobre todo de un tema tan delicado como es el dinero. Esto yo no voy a dar ningún consejo, pero es que ni uno. Yo solamente te diré que hagas pruebas, que hagas prácticas, porque estas plataformas permiten hacer muchas prácticas como con dinero ficticio. Toda la operación y todo es lo mismo, pero el dinero es ficticio, entonces te permite entrenarte bastante. Yo invierto en Adobe Systems, porque es una empresa muy puntera y yo cuando tengo que invertir en una empresa, yo no hago esto de análisis técnicos de es que ahora sube tanto, es que ahora tal, porque claro, la tendencia tal y cual, en minutos voy a mover esto. Eso lo he hecho y es un estrés y pocas veces ganas, la verdad. Hay mucha gente que sí, que gana mucho y tal, pero no los conozco, la verdad. Los que conozco ganan una mierda, literalmente, ganan una mierda. Entonces yo soy más de análisis fundamental. Entonces yo analizo, ¿qué empresa me interesa? Empiezo a estudiarla, empiezo a ver el recorrido, lo que hace, toda la tendencia durante 3 o 4 años que ha tenido. Y entonces yo cojo y digo, ¿me casaría con esta empresa? ¿Metería todos mis ahorros en esta empresa? Y entonces cuando lo veo más o menos factible, pues plas, pongo todos los huevos en esa cesta. No literalmente, Obviamente los huevos no, pero quiero decir, no todos mis ahorros los pongo ahí, no soy subnormal. Es importante que en la bolsa no metas todos tus ahorros, que metas solo lo que estás dispuesto a perder, sobre todo si no tienes ni idea. Entonces, bueno, como ya me volví a ir por las ramas, me tengo que volver para aquí. La plataforma que utilizo es Trading212, que es Trading 212.com. A ver, los entendidos de bolsa y los que hacen operaciones constantemente y ganan, no sé, 5 euros, 10 euros por operación, me dicen que esta plataforma es una mierda, que cobra muchas comisiones y tal. Es verdad, he visto plataformas que cobran menos, pero es muy rápida, es muy intuitiva y yo no necesito unos cálculos ahí, unas herramientas ahí que, madre mía, yo veo amigos se ponen, pero 50.000 líneas que dices, venga, va, pero ¿qué pretendes con esto? A mí no me engañas. O sea, si por poner más líneas vas a ganar más pasta, ¿sabes? Dímelo que lo peto de líneas, No, pero a ver, yo entiendo esas líneas que se pone cada uno porque son, bueno, cada uno hace sus cálculos. Pero yo realmente, yo no invierto así, eso se me da mal. Intentar adivinar la tendencia en cuestión de minutos, a mí se me da como el culo eso. Entonces yo hago operaciones más a largo plazo. Por cierto, a mí me gusta mucho grabar, hacer vídeos y todo esto. Y esto es la verdad, son muy cómodos. Entonces, pon a meja la muñeca. Entonces, si te molan este tipo de vídeos, coméntalo, dale like y todo eso, porque a mí me ayuda a saber si realmente debo hacer más de estos o no. Porque voy a hacer de todo, pero cuando me tengo que decantar algunas veces y digo, uy, esto puede ser un poco tostón, un poco coñazo, y decido no hacerlo, si veo una respuesta buena, pues decidiré, bueno, pues lo hago, no me cuesta nada. Entonces, no sé, a mí me mola hacerlos y explicar un poco cosas a la gente. Un poco pesado a veces puedo ser, lo sé, pero no sé. Quita el YouTube, cambia de vídeo y ya está. Te voy a enseñar lo que va a salir en nada en la tienda online de producto 3D que lo podrás pillar. Ofreceré muchos gratis, open source. Y otros de pago, los que me lleven un curro a la hostia y los haya tenido que testear y todo eso, pues serán de pago. Y los otros que son más simples y tal, pues los ofreceré gratis. Incluso los de pago, igual rollo sorteo. O en Instagram meto mensajes subliminales, que eso me mola mucho, jugar con mensajes así y tal. Y que la gente lo tenga que pillar y tal. Entonces, ahora te voy a enseñar una chorrada, pero que es muy útil. Por lo menos para mí. Que es esto. Este es el antiguo. Esto es una tontería que ahora te enseñaré, pero una chorrada, pero que a mí me mola, Y por esto es el antiguo. Esto es impresión 3D y es así de pequeño. Lo que pasa que esto es un colgador rollo para la mochila, ¿vale? Entonces puse la mochila cargada con la cámara y el ordenador
y jersey y más movidas y pesaba un huevo y lo partió. Entonces lo partió por aquí. Que ya tenía refuerzo, pero no era suficiente. Entonces, ¿qué he hecho? Como partió más o menos por aquí, esta pieza la he actualizado y he hecho la nueva, que es esto. Entonces, aquí puedes ver el refuerzo. Bueno, esta vista creo que no se ve bien en la cámara, pero bueno, aquí ya lo ves más. Todo esto es un refuerzo extra. Además, la patilla está la he hecho como un poco más alargada, porque esto se quedaba muy justo y como que clavaba y no... La verdad no iba muy bien. Aún tengo que probar a ver cómo resiste esto al ser más largo, pero en principio tiene que resistir bastante bien. Y aquí tiene el logo y todo este rollo tipo militar que a mí me mola bastante. Y aquí tiene algunos detalles, unos agujeros para aligerar y no sé, a mí me gusta bastante. Y esto te lo podrás imprimir en 3D. Aquí tengo un escritorio, aquí lo he puesto. Entonces tú llegas, te sientas, porque a mí me molesta mucho poner la mochila atrás. No me gusta, me recuerda al colegio, pero no me queda otra y entonces la pongo. Entonces la mochila, sacas esta pieza y la cuelgas de aquí. Y entonces siempre tienes acceso a todo, a los cascos, el neceser, lo que sea. Y es una chorrada, porque esto ya existe, no me lo he inventado yo. Pero hay unos tope de feos, con una flor así de acero tal y no sé, a mí no me gusta nada. Y dije, va, voy a hacer algo, rollo, con mi estilo, pero un sujetabolsos de estos. Y al final queda un sujetamochilas que a mí me mola bastante, la verdad. Es un poco rollo mandíbula de alien o algo así. Eso se llama Alien Hanger. Y bueno, esta es la movida. Y aquí, las patas que diseñé, que en breve serán accesibles. Y así es la movida. Aquí iría la pared. Entonces, bueno, quería enseñar un poco temas de 3D y esta pieza, porque me parece interesante y sobre todo las pruebas que he hecho, que se ha partido y cómo la he reforzado. Y nada, y creo que esto ya está llegando a su fin, porque entiendo que puede ser un poco tostón. Yo llevo aquí un rato hablando. Y nada, si te ha molado, pues dale like, comenta lo que se te ocurra, cualquier chorrada, comenta cualquier chorrada. Cosas sin sentido también mola. Y nada, nos vemos en el siguiente.